Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Darky con un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo noticias, así es, noticias, noticias frescas, ni tan frescas, frescas y ni tan frescas. ¿Cómo es eso, Darky? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de frescas ni tan frescas? Bueno, lo que pasa que se filtraron imágenes del próximo caballero que se viene en la versión china. Así es, ahorita está en el servidor de pruebas. Y ya habrán visto por ahí en otro, con otros youtubers, me imagino que han subido también sobre hablando sobre este caballero, que es ni nada menos que Shishima de Virgo. Así es, amigos, se viene Next Dimension para Sensei Awakening. Es un personaje, por lo que he estado viendo, es un personaje que hace mucho daño, es un personaje que destruye prácticamente al contrincante, deshabilita totalmente las defensas, baja mucho la vida, baja mucho la velocidad, o sea, te destruye completamente al personaje. Es un personaje tal como es, debería ser el personaje de Shaka. Bueno, Shaka, perdón, es Shishima. Discúlpenme, no me linchen. Bueno, Virgo prácticamente es un caballero que se especializa en eso, ¿no? De quitarte los sentidos, de destruir prácticamente al oponente completamente, de desarmar totalmente al oponente. Y eso es lo que se viene con este caballero. Parece un Goku God, ¿no? Con el cabello rojo. Shishima de Virgo. Vamos a ver un poquito sus parámetros, sus stats que tiene. Es un caballero con bastante vida. Un caballero con una habilidad, bueno, con vida S, ataque cósmico en B, defensa física S, perdón, cósmica S, defensa física C, bueno, A, perdón, su defensa física A, S, defensa cósmica, no está mal, lo único que eso sí es muy lento por lo que se ve, la velocidad en C, que tiene base 133. Pero es un caballero muy fuerte por lo que se está viendo, por las estadísticas que tiene. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con este caballero más adelante, si entra o no entra en el meta. Poco a poco se va a ir viendo. Yo creo que sí, yo creo que de todas maneras se va a ver muchísimo este caballero. Por todo lo que hace, ¿no? Te destruye completamente, como habíamos hablado en comienzo. Te destruye al caballero por totalidad realmente, y se ve fuerte. Vamos a ver sus habilidades. Sus habilidades yo las tengo acá traducidas, de las habilidades, gracias a nuestro amigo Cardi, es un youtuber que lo voy a colocar abajo en la descripción su link para que puedan seguirlo también. Esto, y parece, bueno, dentro de la comunidad, ¿no? Le han apoyado y le han traducido las habilidades, ¿no? Nuestro amigo Seri 8373. Les mando un gran saludo. Igualmente a nuestro amigo acá, Cardi. Cardi es un youtuber también que también sube contenido de Sensei. Y bueno, yo saqué las capturas prácticamente de ahí, que están traducidas, ¿no? Gracias amigo. Y bueno, veamos un poquito sus habilidades de Shishima. Ok, lo vamos a dejar acá de fondo Shishima para que podamos verlo. Vamos a ponerlo así, mejor. No, así. Susurro de dioses, nivel, esa es una habilidad, su habilidad básica. ¿Sí? Es un atacante cósmico, como habíamos dicho. Shishima inflige un 100% de daño cósmico, teniendo un 20% de probabilidades de abrir las siguientes puertas. Tiene habilidades de abrir las puertas, como le dicen, las puertas del infierno, las puertas de Buda en este caso. Bueno, las puertas de Buda en sí son, ¿no? En nivel 1 tiene un 100% de daño cósmico y tiene un 20% de probabilidad de abrir la puerta, ¿no? De abrir la siguiente puerta. En nivel 5 tiene un 120% de daño cósmico y un 60% de probabilidad de abrir la siguiente puerta. Es una de las habilidades de que hay que, yo creo que hay que subir, ¿sí? Cuando salga el personaje se va a testear, se va a probar, y como va ocurriendo el tiempo se va a ir viendo realmente qué habilidades que hay que subir. Yo ahorita les voy a dar algo por encima, mi opinión.
No, pero bueno, todavía no lo hemos probado porque no lo tenemos todavía disponible, ¿no? Para poder probarlo. Pero cuando salga, a ver qué pasa, ¿no? Con qué habilidades. Pero esto yo creo que debería ser una de las habilidades que hay que subir por el hecho de que te da la probabilidad para que puedas abrir las siguientes puertas. Ahora vamos a ver qué hace en cada puerta, ¿no? Que eso va, si bien no me equivoco, con su habilidad número 2. Así es, su habilidad número 2, las cuatro puertas de Buda. Shishima abre las puertas de Buda y el objetivo sufrirá uno de los cuatro efectos a la vez. No sé. Uno dice, sufrirá uno de los cuatro efectos a la vez. O sea, es aleatorio. Puede ejercer una de esas estos efectos, ¿no? Abrir cada vez que abre una puerta. Puerta de la vida. Reduce el ataque físico y cósmico en un 30%. Eso estamos hablando en nivel 1, ¿eh? En nivel 5 aumenta en un 60%. Puerta del vejez. De la vejez. Reduce la defensa física y cósmica en un 30%. Y puerta de la enfermedad. Aumenta el consumo de energía en 1. Y puerta de la muerte causa 20% de daño basado en la vida máxima del objetivo. Si el objetivo tiene menos de 20% de vida, actualmente será asesinado. Wow. Prácticamente destruyes con esta habilidad al personaje. Hablemos de su tercera habilidad. Ok, aquí está. Tesoro del cielo. Causa 3 ataques del 100%, del 110% de daño objetivo y a las unidades adyacentes. Un 75% de daño a las unidades adyacentes, a los costados, a los que están los laterales, ¿no? Y tiene un 60% de probabilidades el de acelerar las puertas de Buda por turno. Por un turno. Ok. En el nivel 5 es un 150%, es un 150 por un 150% de daño al objetivo y 100% a los que están a los costados y un 100% de acelerar. O sea, te aseguras prácticamente que abres la siguiente puerta de todas maneras con esto. No, bueno, acelera, ¿no? Aumenta, por decirse. Claro, en vez de ejecutarse una, me imagino que se ejecutarán dos en este caso, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Vamos a ver qué pasa cuando salga el personaje para poder realmente testearlo a fondo. Y la habilidad 4, subyugación demoníaca. Después de cada ataque activo de Shishima, hay un 30% de probabilidad de purificar sus debilitaciones. Cuando se activa el tesoro del cielo, la probabilidad de purificar sube un 60% después de que Shishima ataca activamente. Se realiza 3 ataques adicionales a las unidades desafectadas por los cuatro puertas de Buda. Cada ataque causa un 70% de daño y reduce la velocidad por 30 durante 2 turnos. A eso me refería, ¿no? Que ese personaje puede ser lento, pero por la habilidad que tiene, que puede reducir la velocidad de tu contrincante, puede llegar a ser más rápido que el resto. Entonces tienes chance de hacer prácticamente doble. Hacer doble ataque, ¿no? Ya que siendo último atacas, se aplica la habilidad, se mueve el primero, termina la ronda y empiezas nuevamente con él. O sea, imagínense. En nivel 1, en nivel 1 es un 30%, ¿no? En nivel 5 estamos un 50% de purificar. Al nivel 5 son 50% purificar, 100% se activa el tesoro del cielo, 120% de daño en ataques adicionales y reduce la velocidad por 100 puntos. Miren, uf, es bastante, bastante, bastante. Yo creo que es un caballero que hay que tenemos que se va a tener que subir todas las habilidades en sí, ¿eh? Vamos a tener que subir todas las habilidades, pero bueno, vamos a ver realmente qué pasa al final, ¿no? Con este caballero haciendo las pruebas y todo eso. Ahora voy a traer acá un videito, más o menos para ir viendo de lo que hace Shishima. Y
Se ve hermoso el caballero realmente, ¿no? Aquí hay una. Bueno, disculpen la calidad del video, pero es un video que pude conseguir. Yo imagino que lo han visto en algunos otros compañeros también trayéndole este video. Vamos a ver lo que pasa aquí, ¿no? Entra Shishima, lo que estábamos diciendo, ¿no? Shishima es prácticamente un poco caballero lento. Aplicas aquí su segunda habilidad y ejecuta realmente, abre las puertas del, ¿no? De las puertas de Buda. Y si ustedes se dan cuenta ahora, se van a percatar que Shishima ya está prácticamente adelante. Mira, lo hizo reducir a toditos los caballeros la velocidad, ¿no? Y nuevamente ataca dos por segunda y tercera vez. Prácticamente ya tiene abiertas las cuatro puertas, Shishima. Y el caballero está totalmente destrozado. Tanto su defensa física, defensa cósmica y sus ataques también le han bajado bastante. La velocidad también los ha bajado un montón. Lo ha destruido prácticamente en dos turnos el caballero. Y le ha infligido también un daño, ¿no? Que tiene, ¿no? Bueno, en ese caso tiene más del 50%, pero lo que va a hacer Shishima aquí es. ¿Ves? Tenemos el caballero destrozado por completo. Entra el turno, utiliza su última habilidad y revienta todo. ¡Bum! Adiós, adiós, Deidalos. Así es, el daño que le hace es demasiado, demasiado, demasiado fuerte el caballero, demasiado fuerte. Y bueno, eso es todo el video que le hemos traído por ahora. Y veamos qué pasa con el caballero, ¿no? Más adelante. Y es un caballero muy interesante jugarlo. Nuevas mecánicas se va a ver en el juego, ¿no? Y bueno, y eso es todo, amigos. Nos estamos viendo en un siguiente video. Nos vemos pronto. Hasta luego, amigos. No se olviden de suscribirse y darle like si les gustó. Y nos vemos. Hasta pronto. Bye bye.